Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. Como en todo, siempre hay sobresalientes. Comunidades como la Sociedad Mexicana de Polleros. Maduras que quieren dar apoyo a jóvenes, los mototaxistas, los grupos de bazares del Face, los perros del mal, el cartel de Jalisco Nueva Generación, los cinco monos, Al Qaeda. Algunos con historias más locas que otros. Yo soy Falcón Majauten, bienvenidos al segundo episodio de Detrás de la Leyenda. Comenzamos. Después de pertenecer a un servidor para jugar LOL en Discord, servidor del que no tenemos su nombre, Pedro, un cargador de berries del grullo, tomó la decisión de desertar del servidor y fundar el suyo propio, un lugar justo para todos, organizado y lleno de igualdad. Estaba muy culero el servidor del Claire, era un desmadre completo y me cagaba el compilla. El servidor del Claire era un servidor anárquico. Música en general, peleas clandestinas, venta de psicoalterantes, y más. Fue el 20 de marzo de 2019, que Pedro decidió crear su server, pero antes de invitar a sus amigos a formar parte de él, debería pensar en un nombre, nombre que llevaría en alto esta comunidad. Fue difícil pensar en el nombre que tendría el server, tuve muchas ideas, pero sentí que ninguna quedaba bien. LOL Juego, seguidores de LOL, el pollo chimpón, smartphone con el blanco premium, 100 eróticos, fueron los nombres que tal vez le pondría. La madrugada del 21 de marzo de 2019, Pedro tuvo una epifanía en un sueño. Estaba bien jetón, llegué bien bombo de las berries porque ese día me aventé más de 70 cajas. De pronto, el tiempo a mi alrededor se detuvo, y un portal o una mamada así se abrió ante mí. Después de tal revelación, Pedro supo exactamente qué hacer. Combinó las palabras LOL y lazos, pero no le gustó el nombre, entonces combinó las palabras LOL y pambazos. Fue así, que el servidor obtuvo su nombre. Pues ya con el nombre, me propuse que haría las cosas diferentes, que fuera divertido y sexual el nuevo servidor. Pero como dice mi padrino, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Y eso hizo, después de 3 días y 2 noches en vela, Pedro crearía la primera iteración de Lolazos. Pero pura madre, en realidad le quedó así. Sí, debo admitir que Lolazos no comenzó muy bien, pero hey, al menos teníamos el TPS.
El 24 de marzo de 2019, Pedro comenzaría a invitar a sus amigos con los que jugaba LOL para poblar el servidor. Fue así que llegaron los primeros dos integrantes de LOLazos. La primera generación. Llamada los Conquistadores Chocolates. Los, significa los. Conquistadores, significa de una manera simbólica, la fundación, los originales. Chocolates, porque están muy morenos. La primera generación supuso el principio de LOLazos, y aunque no pudimos contactarlos a todos, aquí están los únicos que sí respondieron. Pues yo juego al Nene Grande muy seguido, pero estaba jugando en el que Link tiene que encontrar al líder de los Zora para poder obtener la espada, pero esta es la línea temporal donde Link es encontrado muerto en una bolsa de la basura. Me gusta más este juego. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un... ¿Eso qué tiene que ver con qué hacías cuando te invitaron a LOLazos? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general. Más se unirían a esta generación, como el Chepe original, el demonio de dos ojos, Melecio desde Tamazula, este cabrón con foto del Mou, el Mendoza olvidado por Dios, este güey que entró, se salió, y volvió a entrar para volverse a salir, el Siniantes de las afecciones mentales, y el Baco en persona. Con la raza suficiente, Pedro sintió que era hora de avisarle al mundo que LOLazos estaba abierto y listo para lo que se viniera. Fue entonces que tuvo la primer gran idea. Al regresar. Justo cuando llego, veo a mi alrededor todos muertos. Fue al ver sus ojos que me di cuenta que el color morado es el mejor. Después del accidente, Cheque se retiró de la industria del porno. Yo mismo se lo dije a su cara, bajarle de huevos, morro pendejo, así como Link le dijo al malo en el Legend of Zelda. ¡A comer! ¿A dónde va toda la gente? ¡A comer Tacos Valiente! ¡Sí! Deliciosas tortas y los más ricos tacos, calientitos, deliciosos, elaborados con carne selecta. Tacos Valiente, el placer del sabor. ¿Qué mejor manera de hacer conocer el servidor, que con una paja virtual y evento en vivo? Era una gran idea, pero a los LOLazos les cuesta ponerse de acuerdo para ir por una pizza al centro. Lo que sucedió solo lo pueden imaginar. El que se conoció como LOLazos Paja Fest, fue un proyecto conjunto. Toda la primera generación participó en su realización, algunos con el material audiovisual, otros con la organización, y otros, pues. Yo participé en hacer la difusión e invitación de ojetes al evento, debo decir que fui el que más trabajó en comparación a los demás. Ay, pues tu chingada madre, así te quería agarrar, cabrón, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué estás haciendo? No, ¿cómo no? ¿Cómo es? ¿Qué lo subo, güey? ¿Cómo es? ¿Qué lo subo, güey? ¿Estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, güey? ¿Qué güey estás haciendo? ¿Estaba arrancando la yo quitando la madre esa? Ay, conmigo me pico y entra ahí abajo y todo. Bueno, ¿cómo no me pongo un pancho? A mí me tocó la parte de hacer la publicidad que pegaríamos en postes. Me rifé bastante, diría yo. Miren, aquí traje uno de esa vez. Empecé a jugar el juego de Among Us. A mí me rogaron que hiciera el video promocional del LOLazos Paja Fest. No fue muy difícil, solo tuve que intercolar unos clips, hacer fotocopia a unas imágenes y generar máscaras para que las capas quedaran bien. Nadie le pidió al Chepe que lo hiciera, de hecho yo pensaba en pagarle a unos tiktokers o que Intel hiciera el comercial. Además de que hice unas mates de diferencia, para que pudiera identificar el movimiento de la cámara y así poder hacer un tracking de las nalgas de... No le sabes a hacer videos, ¿verdad? No, la verdad no. We'll be right back.
We just sold out all the floor seats. Por fin, después de 4 meses de planeación, se concretó el Lolazos Paja Fest. Sini invitó a sus amigos de la primaria, Mele dejó de ser Mele, el Chepe al final se encargó de traer a las bandas y Pedro hizo la logística. Sin embargo, el discutir si estas madres se llaman duros o chicharrones era el menor de sus problemas. El único lugar donde debes estar este fin de semana. Debes Office Supersexual Mega Festival Americano 2021, el evento más grande del mundo. Overwatch, Counter Strike, Formique, Frigire, Sexo sin Condón, Izquierda 4 Muerte. Que no incluiremos basuras tipo Halo o League of Legends como otros pendejos. Compra tus tickets ahora. Otro evento se dio cuenta de lo que la raza estaba iniciando y decidieron pisotear sus intentos de crear un evento que les hiciera competencia. En el primer comercial decidí enviarles un audio pidiéndoles respeto hacia los juegos clásicos y muy divertidos, además de desearles una competencia sana y que no buscábamos problemas. Entendieron todo lo contrario. La Roca, José Manuel Cárdenas Vergara, Margarito, el Iron Man, el babo del cartel de Sama. Jefes Office Supersexual Mega Festival Americano 2021. Nuestro mega buffet de tacos valente, todo lo que puedas comer. Lo mejor de todo, nuestro evento no te dará COVID-19. Compra tus tickets ahora. COVID-19, ¿por qué decían eso? A nadie le iba a dar COVID. ¿Sabes que si les iba a dar? Una pizza Lirusisa y una Dr. Pepper, también mi primo iba a llevar el Rock Band 2. Además que estábamos limpiando los controles y demás con desinfectante que el Mele se chingó de la chamba. Peligro. El cartel de Jalisco Nueva Generación estará en Lolazos Paja Fest, aléjese mientras pueda. Jefes Office Supersexual Mega Festival Americano 2021. Apúntate en nuestros camiones de las Berries para que te traigan al mejor evento del milenio. Compra tus tickets ahora. El interés de las personas por el Lolazos Paja Fest bajó demasiado, tanto que les cancelaron el llano donde planeaban hacerlo, tuvieron que mover todo el evento a la casa del Macana. La verdad nos dio una guite machín, más a mí, porque me había rifado bien machín con las bandas que iban a venir a tocar. La raza se desmotivó tanto que se vieron motivados a cancelar todo y jugar LOL hasta las 10 de la noche. Todo el esfuerzo fue para nada. Este fue el fin de Lolazos. ¿Y quién se cree en esos putos monos descerebrados buenos para pinga? Sí, muy chibones para tirar mierda, pero seguramente escuchan Maluma pinches mierdas, como se ve que los débiles se deben juntar para atacar a los poderosos. Eso es lo que más me caga de esta maldita sociedad basada en la mugrienta oje. Tranquilo, Naka, eso ya pasó. Déjame terminar, monoide lelo, pinche gente hija de su perra bomba madre, que se metan los putos cohetes por el culo y les quede bien floreados, mame y mame desde las 6 de la mañana, ojalá. Macana lo planeaba quedarse con los brazos cruzados. Fue así que en el tiempo que normalmente tarda en cagar, ideó todo un plan. Plan para chingarles todo el evento, o mínimo estar chingando todo el día. Todo mi respeto al Maca. Quién sabe cómo le hace para pensar tanta pendejada, pero que bueno, ya me tenían hasta la punta de la pinta esos cabrones. Además, ¿por qué Mega Festival Americano 2021 si estábamos en 2019? ¿En qué consistía tu plan, Macana? Ahí les va, ojetes. El plan era simple.
compramos unas revistas por Nito de las que venden en los puestos del centro. Esos güeyes solo conocían al Pedro, porque él era el que organizaba a Camamón. Entonces yo, el Chepe, el Ramón y el Mele nos disfrazaríamos de la seguridad del evento para pasar desapercibidos. Una vez adentro, el Cini distraería a los que están esperando a entrar con lo mejor que se le ocurra. ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Cállese, viejo lesbiano! Ya con la raza de afuera distraída, nos adentraríamos y desconectaríamos todas las computadoras para los torneos. Sin que nos vean entramos a la bodega y nos robaríamos las papas y las Coca-Cola. Para evitar que nos cachen en medio robo, el Pedro nos estaría viendo desde las cámaras de seguridad que hackeó, porque le estudió en el CEN. En lo que salimos, Pedro hace que se vaya a la luz en el recinto, dándonos tiempo de ayudar a evacuar el lugar, dejándonos entrar en la bodega grande. Ahí tienen los skins que iban a regalar además de un premio de 10 millones de pancholares. Para este punto los del evento se dan cuenta que algo anda medio raro. Sacamos todo lo que podamos, y nos dirigimos a la oficina del organizador. Pedro regresa las luces y activa la alarma de incendio para que vengan los bomberos y la Guardia Nacional. Ya tenemos a un compa en los bomberos, listo para sacarnos sin que nos vean. Llegamos con el mero organizador, solo entro yo, y le digo uno de mis muy famosos discursos que me aviento en el LOL, donde los humillo y yo quedo como todo un ganador penetrador. Para este momento, a Cindy ya se lo debió de haber llevado una ambulancia debido a lo que sea que haya hecho afuera. Salir chipones de las oficinas, quemamos las revistas porno que compramos y las dejamos cerca de alguna cortina o directamente rociar con gasolina que casualmente estaba ahí. Ya se empieza a quemar todo a la verga, llega Solario, nos sube al camión de bomberos, y con la excusa de ir a checar los semáforos, nos vamos a la chicada del lugar. Nos alejamos unas 10 cuadras, y cambiamos de carro al amplio auto, nos subimos y nos reunimos en mi casa, justo para iniciar el Lolazos Paja Fest. Como esto lo haremos con extrema sutileza, nadie sabrá quién lo hizo. Ahí en mi casa me estará esperando la Comic Sans, me besará y haremos el sexo así como en la porno que vi. A huevo que sí. Sorpresivamente, todo el plan salió como lo planeó el Maca. Todo menos lo de la Comic Sans, claro. Desafortunadamente, mientras huían del lugar, al Mele se le ocurrió gritar algo que delataría a los perpetradores. ¡Puro Lolazos, puto-os! Esto causó que los organizadores rápidamente supieran quién hizo este terrible atentado terrorista. El Lolazos Paja Fest. En chinguiza llegaron los judiciales con los organizadores del Pepe Sofis Festival 2021 a la casa del Macana. También habían llegado un chingo de gente, que al ver el desmadre que hicieron los lolazos, decidieron ir al evento de estos jóvenes, para ver qué más pasaba. Y tras un intercambio de palabras intenso, ocurrió lo siguiente. A ver, ¿cómo me quieren pegar a la verga? ¿Cómo me quieren pegar a la verga? ¿Por qué? ¡Mírala! A ver, esto es lo que vamos a lograr. Esto es lo que vamos a lograr, señores. ¡Ándale, perro! Mientras el Chepe inició la putasera, los grupos musicales ultra caros y súper reconocidos que él contrató, comenzaron a tocar. Chacarrón, 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 chacarrón. Chacarrón, 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 chacarrón. ¿Quién lo diría, que entre los putazos y la música con ritmo machín, encontraríamos a la siguiente generación de lolazos? Esta trágica historia continuará en 7 meses. Estén al pendiente porque se viene macizo el pedo. Yo ya lo vi, híjole, se pone bravo. Iren, déjenles cuento que sigue. Hagan de cuenta que el Pedro y el Maca se encuentran con el Greñas y proceden a manufacturar cristal para que se cague la gente, pero también pasa que el Ventus se coge al